Los criterios más importantes que consideramos al momento de evaluar fue que tuvieran elementos visibles y entendibles sobre el Día de Muertos. Eso para nosotros fue lo más importante, para que entendiéramos la inspiración de dónde provenían las propuestas. Otro criterio muy importante que consideramos fue la elección de materiales, el uso de esos materiales y los acabados en el momento de la confección, para que aterrizaran bien la idea que tenían a la pieza final. Felicitamos a todos los participantes, de verdad valoramos el hecho de que hayan participado en estos momentos que sabemos que han sido complicados, y por lo tanto tuvimos la decisión de tomar dos menciones honoríficas. La primera mención honorífica es para Poderosa Tradición y la segunda mención honorífica es para La Llorona Revolucionaria. El tercer lugar se lo damos a la Catrina Azteca. Consideramos que fue una de las propuestas más modernas, sobrias, pero sobre todo una de las piezas que fue con mejores acabados en la confección. El segundo lugar se lo otorgamos a Flor Eterna. La verdad, fue un trabajo en donde la interpretación del tema está más que evidente, el hecho de cómo aplicaron materiales actuales, por ejemplo, simulando lo que es el papel picado, el hecho de la aplicación de las mariposas, porque se supone que los muertos nos visitan en ese tiempo también en forma de mariposa. Muchas felicidades. Para el primer lugar, Fama Hidrocálida, por la calidad creativa, por la originalidad en el diseño y también muestra elementos muy evidentes sobre las festividades del Día de Muertos. Hay que resaltar también, muy importante, la calidad plástica en las aplicaciones hechas a mano y también la calidad creativa de materiales de reuso que se han aplicado en este diseño. Muchas felicidades a todos los participantes, fue muy valiosa su participación. También agradecemos a los organizadores de esta tercera edición y esperamos vernos también el próximo año.